Preparados ya estamos para una nueva jornada. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles y qué placer poder compartir con todos ustedes en una nueva jornada de fútbol con buen clima aparte. Y esto, hay que decirlo, en esto tuvimos suerte. Los saludamos, quien les habla, Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes, analizando cada una de las jugadas. Continúa la acción en la liga. En la cancha hoy el Deportivo Cali contra Deportes Tolima. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente 3 puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. Así saltará a la cancha el Deportivo Cali. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, 2 puntas situados a la misma altura y 4 jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Vamos a meternos con el 11 de la visita. Un esquema táctico algo extraño para esta época. Han elegido un 4-2-4. Muy pocos hombres en esa zona media, en el cinturón de la cancha. Tiempo de ponernos las pilas. Arranca el partido. Valencia. Andrés Colorado. Cuidado con esto, puede ser. Balón cargado de peligro. Han recuperado la pelota y desde ahí se ha cruzado muy bien ante el disparo. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Brian Rovira. Rangel. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Muy mal pase. Jason Gordillo. Gran pase, puede ser. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Andrés Colorado. Valencia. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Esa pelota es buena, cuidado. Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene, se viene. Este chico va a soñar con esta jugada que acaba de desperdiciar. Vaya error. Kevin Velasco. Darwin Andrade. Funciona la presión. Jason Gordillo. Es duro que pelean por el balón. ¡Plata! Una de las grandes atajadas del partido. Tiro de esquina al centro del área. Fácil recuperación del balón. Leivin Balanta. Rangel. Ahí va la pelota en el área. Va tras el centro y es bueno. Será fuera de juego. Perdieron la pelota. Hay peligro en el pase, ojo. ¡Ojo que le pega! Ese disparo quedó en la defensa. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. Córner al corazón del área. Y el balón que se va muy cerca del palo. Brian Rovira.
¡Ojo! Se escapa, la tiene, la va a hacer, está... ¡Impresionante lo que acabo de salvar! Han regalado la posesión. Pase bastante peligroso. Darwin Andrade. La puede cruzar. Supera su marcador. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Jason Gordillo. Balón interceptado, no han completado la jugada. Valencia. Gutiérrez. Deiber Caicedo. Esto puede terminar en gol. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. ¡Caicedo! ¡Gol! Ahí lo tienen, el abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. ¡Vaya golazo, Marito! Le ha pegado de primera. Si decimos que la definición ha sido buena, el pase ha sido espectacular. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Leivin Balanta. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Y así le pega la pelota. ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tienen! ¡El partido está igualado! Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Y este gol borra cualquier entusiasmo que había provocado lo que acababa de suceder. Qué lástima, porque la verdad que lo estaban haciendo tan bien, pero que nadie se esperaba esto. Y la pizarra por ahora 1-1. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a 1. Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera, podemos comenzar ya el segundo tiempo. Esa pelota va por el costado. Ese buen centro. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. Teo Gutiérrez. Lo está intentando por el costado. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Jason Gordillo. Cuidado que puede... Ahí va, habilitado para definir. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Rangel. Ahí están buscando el contraataque. Horrible el pase, hay que estar más atento. Gutiérrez. Valencia. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se viene, la va a tener y está. ¡Qué atajada! No era para cualquiera. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Va
Brian Rovira. Hay peligro en el pase, ojo. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Tsunami de oportunidades en el área. Y esta jugada no llega a nada. Rodríguez. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Le ha dejado la pelota justita al rival. Si fuera por la afición, este empate ya se hubiera roto. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Ojito, es una gran bocha. ¡Gol! Un gol hecho en la fábrica de la presión alta. Ahí lo consiguieron. Obligaron al rival al error y ahora se abrazan con el gol. A este le dieron en la frente lo que a muchos le dan en el pie derecho. Y si se cruza el arquero, le arranca la cabeza. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. El partido por ahora 2-1. Juan Caicedo. Ahí se viene y lo va a tener. Ahí va la pelota en el área. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Clarito para que levante el servicio. Ese chimbomba que es fácil en las manos del arco. Diez minutos para que se termine el partido. Juan Caicedo. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Gran intento sin el resultado que esperaban. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconocen que le queda poco. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Llegó con ganas de sacar la pelota, pero termina cometiendo la falta. Rangel. Joandri Orozco. En cinco minutos. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. No creo que este haya sido. ¿Cómo le quita el balón? Corriendo el riesgo que le marcaran de los 12 pasos. Andrés Colorado. Y sigue con su magia tocando el balón. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! La pelota no tiene dueño. Balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando. ¿Le puede pegar tan mal a la...? Termina el partido en este preciso instante. Y ahí estaban perdidos el partido, seguramente decepcionados, naturalmente decepcionados, Mario, preguntándose si hicieron en realidad lo suficiente para conseguir otro resultado. Bueno, han perdido un partido, no se tienen que... No es una hecatombe, ni mucho menos. Se pueden sacar buenas conclusiones.